Saludos nuevamente, Puerto Rico. Bienvenidos a La Premisa Inarticulada. Hoy voy a tocar un tema bien importante. Voy a hablar del sadismo, de estas personas que se disfrutan el dolor ajeno y que han estado manifestándose en las redes sociales relacionados con esta situación del coronavirus. Y usted dirá, ¿pero quién hace una cosa como esa? Bueno, si hago este video, ustedes saben que tiene que ver con la señora Alexandra Lúgaro. Ella hizo un video donde ella se burló de la situación de los confinados. Pero antes de entrar en ese video, quiero decirles que hoy en el vocero salió en la primera plana la situación que están sufriendo los confinados del país. Yo he visto en las redes familiares y empleados que se han manifestado porque en algunas instituciones no se está implementando los protocolos de seguridad que existen. Y yo quiero que ustedes sepan que el pasado miércoles yo estuve en el programa de Noti 1630 de Quique Cruz de 5 a 7 haciéndole un llamado a la gobernadora y al secretario de corrección Rivera Juan Atey a que se aseguraran, ¿verdad?, de que estos protocolos se están siguiendo y un poco para darles paz a los familiares que están afuera que han perdido el contacto con los confinados. Y bueno, hablo en términos generales. Las veces que he hablado con Edwin, él me dice que le está bien, pero lo hago, ¿verdad?, porque estoy preocupada, porque esta población es una población bien vulnerable, porque tienen su sistema inmune comprometido, porque las dietas de las cárceles no es un secreto para nadie. Eso pasaba también en el Departamento de Educación. Yo fui maestra y lo sé. Son pobrísimas esas dietas y bueno, tienen su sistema inmune comprometido. Si se contamina uno, eso se va a regar como pólvora. Así que por eso fue que yo hice ese llamado, un llamado, ¿verdad?, de auxilio más que todo. Y también un llamado a los oficiales y a los superintendentes a que colaboren con esto, porque esto es el panorama es desolador. Y para las personas que no tienen contacto con sus familiares, más todavía. Yo hoy tuve que salir a la calle y noto el ambiente, ¿verdad?, un poco pesado. Y bueno, pues le pido a Dios para que nos ayude a salir de esta crisis cuanto antes. Volviendo al tema del sadismo, quiero compartir con ustedes que cuando Alexandra Lúgaro empezó con sus acusaciones en el 2018, porque en el 2017 ella solicitó una orden que fue archivada. En el 2018, van dos años, un poco más de dos años, ella se comunicaba con Edwin a través de perfiles falsos. Nosotros sabemos que es ella porque entraba en unas conversaciones con Edwin de índole privada, ¿verdad?, de cosas que solamente ella y él conocían. Y a través de esos perfiles falsos, costumbre que ella tiene, ¿verdad?, bastante, que ella utiliza mucho sus perfiles falsos para tratar de controlar la opinión pública en relación con ella. Ella le escribía a Edwin de cuánta ventaja ella le llevaba a Edwin y que ella iba a prevalecer en los tribunales porque ella es mujer. Ella, y aparte que conoce la ley, ¿verdad? No le decía que era abogada, pero le hablaba de que tenía conocimiento legal. Y se burlaba de Edwin. Y le decía que cuando él, incluso la amenazaba de muerte, porque le decía que cuando él tocara cárcel, que ni se imaginara que él iba a salir de allí vivo, porque eso no iba a pasar. Que cuando los hombres entran por ley 54, lo primero que le hacen es que le meten una vela. No sé en qué mundo ella vive, porque los confinados saben perfectamente que Odín es inocente, y al contrario, lo han tratado muy bien, y de quien no quieren saber es de ella, ¿verdad? Pero les hablo de esto porque ella se reía y se mofaba. Y ustedes dirán, ¿y por qué ustedes no hicieron, verdad, no llevaron eso a la policía? Pues sí, gente, nosotros acudimos a la policía, esto llegó a manos de Fiscalía de San Juan y había una investigación pendiente. Y después yo les voy a decir qué fue lo que sucedió con esa investigación más adelante. Cuando les hable del caso, que estoy esperando que pase toda esta crisis y la vista que tengo pendiente para comenzar a hablar del caso. Independientemente de la vista, como quiera voy a hablar del caso. Bueno, pues en aquel momento, ¿verdad?, esa actitud sádica de la señora Lúgaro, porque yo he dicho muchas veces que ella es una paciente mental, y mire, gente, yo debajo de este iPad yo tengo cinco libros que Edwin y yo leímos para poder entender el comportamiento psicopático de la señora Alexandra Lúgaro. Y hablo con conocimiento porque he leído, no porque yo sea una experta, pero he leído a los expertos. Y yo sé que uno de los rasgos de esta psicopatología es el sadismo, es el disfrute de ver al otro en dolor, en angustia, y así nos ha tenido, ¿verdad?, por dos años y un poco más de dos años. Luego de eso, ustedes recordarán que Edwin estuvo preso unos días porque la oficina de PESA, que son los que vigilan el grillete, alegó que Edwin se había negado a hacerse unas pruebas
cosa que pudimos demostrar en el tribunal que era falsa, y Edwin salió absuelto. Pero en una de esas vistas, la señora Alexandra Lúgaro acudió a ella, sin estar citada, ella no tenía por qué estar allí, pero ella quería ver a Edwin con su uniforme de confinado. Y ella llegó a la sala, y aquella sala se paralizó. Y los medios que estaban, los periodistas que estaban detrás de mí me tocaban en el hombro y me decían como que tranquila, tranquila. Y ella se sentó, ella entró y se sentó en ese primer banquillo, justo frente a Edwin, sacó una libreta y comenzó a reírse de Edwin, audiblemente. Y Leo Fernández, que estuvo presente, que en paz descanse, que estaba frente a mí, se volteó. Porque es que de verdad todos los ojos estaban puestos sobre mí, porque ellos estaban pendientes a cuál iba a ser mi reacción. Y yo les confieso que yo primero me quedé fría, porque fue macabra esa escena. Fue macabra. Yo miraba al alguacil, el alguacil estaba ya hablando otras cosas, no se dio ni cuenta. Y yo de momento me entró un coraje, y a la vez me dio como una tristeza tan grande que me tuve que parar e irme al pasillo. Y me dio mucha tristeza porque ver esa conducta humana para mí es tan decepcionante. Y digo, wow, la gente, hay gente que tiene tanta maldad en su corazón y tanto odio que de verdad lo que da es tristeza. Y esa escena sádica, otra vez, fue reseñada por los medios. A ella se le preguntó al respecto y ella salió afuera y dijo, ay, Dios mío, pero ¿en qué cabeza cabe que yo haría una cosa así? Y cuando todos la habíamos visto. Así que eso, ¿verdad? Eso también, esa conducta es una conducta de una persona que definitivamente tiene problemas psicológicos, emocionales y mentales. Bueno, pues dicho eso, nuevamente Alexandra viene a la carga, hizo un video donde ella iba a hablar del coronavirus y de las poblaciones más vulnerables, y en primer lugar comenzó a hablar de los que están privados de su libertad. Y yo les tengo que decir que el propósito de Alexandra de hacer eso no es otro que infligir dolor a mí, a la familia de Edwin. Y yo comparto esto con ustedes porque es que de verdad, pónganse en nuestro lugar y díganme, si tú te acuestas a dormir sabiendo esta información, cuando estamos hablando de una mujer que quiere gobernar el país, es que no puede ser. Y yo comparto con ustedes estas conductas psicopáticas y estas conductas, ¿verdad?, sádicas, porque ustedes tienen que tomar esto en consideración el día que ustedes o alguno de sus hijos, que sus hijos, los adolescentes que están en la UPR, que son los más vulnerables, donde ella está sembrando sus ideas, ustedes no quieren que esto le pase a sus hijos. Y ustedes como padres tienen la responsabilidad de hacerle saber a sus hijos lo que esta mujer fue capaz de hacer con Edwin. Porque aunque nosotros la lucha la estamos llevando como quiera, y yo estoy esperanzada en que vengan otros jueces y hagan la justicia que Edwin no ha tenido todavía. Porque déjenme decirle que esa condena de 3 años y un día es una condena totalmente injusta. Y a mi juicio ilegal. Ilegal. Porque Edwin fue sentenciado a 3 años y un día por violar una orden de protección inexistente. Que no está. No está en el récord. Yo reto a cualquier periodista que vaya y la busque. No está. Y no solamente inexistente, Edwin estuvo 2 años aquí confinado en su casa, como estamos todos hoy día. 2 años. 2 años. Y si para ustedes es inimaginable quedarse encerrado 3 meses, 4 meses, imagínense 2 años. Y estuvo 8 meses, de esos 2 años, 8 meses, lockdown 24/7, sin poder salir ni siquiera al pasillo del apartamento. Todo lo que fue acusado se cayó, pero el daño estaba hecho. Perdió trabajo, él perdió su trabajo, yo perdí mi trabajo. Y decir estas cosas, yo sé que en Alexandra generan alegría, pero a mí no me importa Alexandra, a mí me importa usted. A mí me importa mi país. Que ella no sea capaz de hacerle a este país lastimado ya lo que ella le hizo a Edwin. Porque si ustedes se lo permiten, lo va a hacer. Alexandra lo que tiene es ansias de poder, complejos de inferioridad, por eso ella busca el reconocimiento de la gente constantemente y busca llamar la atención de la manera que sea. No lo digo yo, gente. No lo digo yo. Lo dicen los expertos. Y yo necesito que ustedes comprendan esto y que se cuiden. Cuiden a sus hijos. Y en este momento de tanta incertidumbre, les deseo que tengan paz. Y no se olviden de Dios. Porque Dios no se olvida de un pueblo que clama a Él.
no se olviden de Dios. Espero que esta información sirva para ustedes de verdad reflexionar y que estén a salvo, que estén bien. Bendiciones a todos. Hasta luego.